son sus calles llenas de arboleda. Lindas sus mujeres, qué linda es Quisqueya. Qué linda, qué linda, qué linda Quisqueya. Qué lindo su cielo, colmado de estrellas. Lindas sus montañas, lindas sus praderas. Lindos son sus ríos, qué linda es Quisqueya. Qué linda, qué linda. Abundantes y flores muy bellas. Cuántas cosas lindas tiene mi Quisqueya. Qué linda, qué linda, qué linda Quisqueya. Qué lindo su cielo, colmado de estrellas. Ir a Boca Chica, bañarse en la playa, tomarse un buen ron con su coco de agua. Flor de economía, adornan los campos de la tierra mía. Qué linda, qué linda, qué linda Quisqueya. Qué lindo su cielo, colmado de estrellas. Lindos son sus campos, llenos de palmeras. La yuca mocana, qué cosa más buena. Qué linda, qué linda, qué linda Quisqueya. Qué lindo su cielo, colmado de estrellas. Lindas son sus calles, llenas de arboledas. Lindas sus mujeres, qué linda es Quisqueya. Qué linda, qué linda, qué linda Quisqueya. Qué lindo su cielo, colmado de estrellas. Ir a la Romana, a casa de campo, altos de Chabón, eso es un encanto. Bien, amables televidentes, estamos aquí con ustedes, dándoles las bienvenidas en este programa. Hoy en el Día de las Madres, felicitando a todas las madres dominicanas. Y además de darles la bienvenida a ustedes, les presentamos a nuestros invitados de hoy. Joseito Mateo, gran artista, gran cantante dominicano, y don Ramón Von Bernard. Don Ramón Von Bernard, historiador, escritor y director del Archivo General de la Nación. Con ellos tenemos cosas interesantes que hablar, que conversar, sobre la vida del pueblo dominicano, sobre la cultura. Y bueno, empezábamos también con el motivo de las madres, además de con el merengue de Joseito. Está muy bien. Hoy es Día de las Madres, pues siempre hay que hablar de las madres. No solamente en su día, sino todos los días y cada vez que uno vaya a recordar la que fue la creadora del mundo. Don Ramón, ¿algún poema a las madres usted recuerda? No, yo lo olvidé cuando estaba chiquito. Aquello de los zapaticos me aprieta. Hace muchos años de eso. Bien, amables televidentes. Hay cosas interesantes sobre la cultura dominicana que siempre hay que tratar con don Ramón Von Bernard. Y la cultura es la historia, la vida del pueblo, y con don Joseito Mateo también. Por ejemplo, a propósito de este tema que es tan actual, decíamos en un programa anterior que revisamos la prensa, don Ramón y Joseito. Por ejemplo, de este domingo, que estamos a 27, ¿verdad? De mayo del año 2001 todavía, cuando faltan pocos días para cumplirse el aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Cada día, y antes de esa fecha, y después de esa fecha, y siempre aparece Trujillo. Por ejemplo, este domingo, en la sección editorial del periódico Listín Diario, aparece este material. Esta fotografía con un artículo de Juan Daniel Balcácer sobre Trujillo. Mírenlo ahí. Dice, las sirenas de la era de Trujillo. Vamos a hacerle un mejor enfoque. Vamos a ver. Bien, ahí están las sirenas de la era de Trujillo. Ese es uno, ¿eh? Pero vamos a ver otro. Tú sabes a qué se refiere a sirena, ¿no?
Sí, habla, ahí lo explica, comienza hablando de la mitología griega, habla de don Eduardo Matos Díaz. De... No, pues la sirena de Trujillo. ¿A qué se refiere precisamente? Había una sirena en el periódico La Nación, uh-huh, que tocaba las noticias. ¿Y en el cuerpo de bomberos? No, esa era otra. ¿Y en el listín diario había otra también? Antes que La Nación. Sí. Dos pitazos, Noticia Nacional. Tres, sí, pitazos, Noticia. ¿En el listín diario había otra o no? Sí, bueno, era una, uh-huh, aldea y la gente iba corriendo a leer los pizarrones. Una aldea hace 50 años. Pero ¿a qué se debía, por ejemplo, que en la primera plana del listín diario del año 1942, mes de mayo, por ejemplo, apareciera una portada como esa, específicamente el 16 de mayo? Vamos a ver más de cerca la foto de Trujillo a caballo con el título que le pone el listín. Miren el título. Espérense. El camarógrafo, si nos pudiera ayudar, ¿eh?, con los movimientos. Vamos a ver. Vamos a verlo de nuevo, en primer plano. Primer plano, por favor. La foto del generalismo. Esa es de 42, ¿no? Es de 42, del 16 de mayo del 42. Miren. El candidato de los dominicanos, dice ahí, ¿verdad? Ahí. No, vamos a ver la foto con el título que dice el candidato de los dominicanos, por favor. Ahí. El candidato de los dominicanos. Eso decía el listín diario, ¿eh? Vimos el artículo del 27 de mayo del 2001 de Juan Daniel Balcácer, con la foto del generalísimo, criticando al generalísimo, criticando a los trujillistas. Vamos a dejar, por favor, congelada la foto donde aparece el candidato de los dominicanos según el listín diario. Hay un detalle, perdóname, Grimaldi. Vamos a dejarla así. Para ilustración de por los favor. Jóvenes. Sí, don Ramón. Congélenla ahí, por favor. Tenía 51 años ahí. Ok. De 51 años. Entonces, miren lo que dice el pie de foto. Vamos. Pero hay otro detalle para los jóvenes. Eso fue en San Cristóbal, en su finca. Y cuando declaró seguiría a caballo fue porque el Congreso en pleno, vestido de etiqueta, fue a San Cristóbal a anunciarle que era el candidato. Y él lo recibió así. Y fue entonces cuando dijo, seguiría a caballo. Bueno, específicamente lo que dice el pie de foto de esa fotografía es lo siguiente. Lo vamos a leer del listín. Para tributar así un cordial homenaje de simpatía a quien con todo derecho puede ser llamado el candidato de los dominicanos, publicamos hoy este magnífico retrato del generalísimo Trujillo, candidato a la presidencia de la República por los partidos dominicanos y trujillistas, y en quien tiene cifrada el pueblo toda su esperanza, su anhelo de ver cómo, bajo su salvadora dirección, puede salir adelante en un momento tan difícil como este para el mundo. Las manifestaciones que en estos últimos tiempos se han venido realizando en todas y cada una de las regiones de la República, la fe que tiene depositada en el benefactor su pueblo, la obra que se ha realizado en el país gracias a sus empeños y desvelos, y el hecho de que por primera vez en nuestra historia la mujer deposite su voto junto al hombre, aseguran su elección y le garantizan la mayoría más grande que haya tenido candidato alguno en la República. Los dominicanos sabemos cuánto pueden hacer las energías que tiene la autoridad de que disfruta, y por ello, cuando se le dio la noticia de su postulación, todo esto lo sustrayó desde lo alto del hermoso potro que montaba con una frase que ya entró y de pleno derecho en los campos de la historia, y seguiré a caballo. Y entonces el 18 de mayo, el listín diario daba el resultado de la votación, en la cual el generalísimo Trujillo aparecía con esa cantidad de votos que ustedes ven ahí, mírenla ahí, 595.999 personas votaron en las elecciones generales celebradas el pasado sábado en todo el país.
Y ese cambio, Joseito y don Ramón Joseito. Fue cuando se hizo el cambio, el merengue, y seguiré a caballo, eso dijo el general. Y seguiré a caballo, le dijo a la comisión, lo que dijo Von Bernard, le dijo a la comisión. Y ella muy orgullosa interpretó la expresión, dijo seguiré a caballo, sigo y salvo la nación. Oye, vaya. Oye. Es el Alberto. Sí. Sí, póngalo para que la gente lo oiga. Está prohibido por la ley, ¿eh? Está prohibido, no está derogada. Está prohibido por ley. Bueno. Mejor es que no diga la, que sea instrumental, porque instrumental no está prohibido. Pero con la letra te pueden llevar. Bueno, a usted se lo llevaba no, ya no. Porque ya usted dijo la letra, ¿verdad? Bueno, no, porque yo dije un pedacito sin ninguna intención. Bueno, ¿y ese cambio? ¿Por qué se produce ese cambio en el país? Hasta el 30 de mayo de 1961, Trujillo era el benefactor de la patria, el patria de la patria nueva, y después de ahí... El sátrapa. Después, el sátrapa, don Ramón. Esa palabra la inventó la Unión Cívica. Que los ignorantes decían el sátrapa atrás, en la calle. Pero todo eso fue el blanco y el negro con que aún subsiste la figura de Trujillo. Para uno el sátrapa, que se va diluyendo, por cierto, y para otro el constructor de una nacionalidad. Sigo en mi tema, nadie me lo ha podido dilucidar, el enigma Trujillo. Eso es todo. En su libro, tú lo conoces, el libro de Luis Mejía, ¿no? De Luis Felipe Mejía, sí. De Lilisa Trujillo. Pinta a un Trujillo en el 16 con los dientes careados y con la tez amarillenta de la gente que ha sufrido de paludismo. El paludismo en ese tiempo era propio de San Cristóbal. Y los dientes careados se confirma porque el día que lo mataron, el puente que tenía apareció en el suelo junto al carro. Pero entonces el enigma, mi tema es este, con perdón. ¿Cómo un hombre que según documentos que se han publicado en el, era en el 16 un delincuente y en el 22 es juzgado por una corte marcial por estupro? En el 22, en el 28 es general y le dan un banquete en el Hotel Colón, el exclusivo de la capital, donde va toda la gente que valía, el comercio, la empresa. Todavía nadie me ha podido demostrar que no es un enigma. Eso es muy importante que se sepa. Hablando sobre el asunto de que está prohibido por ley los merengues de Trujillo, cantado. Resulta que una vez yo fui que hice el álbum San Cristóbal, que ha sido uno de los long play más vendidos aquí en la República Dominicana. Entonces se vino el chisme de que yo estaba haciendo los merengues de Trujillo. Entonces doña Zaida Lobatón, que era la directora de espectáculo público, me citó para que fuera a estar con esa comisión. Y cuando yo llego allá, pues me dice, mira, Joseito, tanto que yo te quiero y ahora tú me vas a echar esta vaina, ¿cómo tú te vas a poner? Le digo, doña Zaida, yo lo grabé, pero yo lo grabé instrumental. Entonces, bueno, ahí la comisión se reunió, bueno, si es instrumental, está bien. Pues vete ya, me voy para mi casa. Pero cuando salgo, un señor que está en la comisión sigue detrás de mí y me dice, oye, Joseito, ven acá. Yo quiero que tú me regales un disco de eso. Entonces yo le dije, ¿cómo usted lo quiere? ¿Cantado o instrumental? Y él miró para todos los lados y me dijo, ¡cantado! Uno de la misma comisión. Esas son las cosas de nuestro país. Joseito, usted tiene muchas experiencias de la época de Trujillo. Usted conoció a Trujillo personalmente y lo trató, ¿verdad? Bueno, nunca lo traté. Porque yo no estaba al alcance de tratar a ese señor en ese tiempo. Ahora yo sí traté y me traté con los hijos, pero él, con él no. Una sola vez fue que
que yo tuve la oportunidad de estar cerca de él, y fue una vez que nosotros estábamos en la Hacienda María, el conjunto de Sí Tres Veces Que Haces, que era el conjunto de Ramfi Trujillo, su hijo. Entonces Radamel le cogió prestado ese conjunto para hacer un pasadía allí en la Hacienda María. Entonces estamos todo el grupo de Ramfi, que todos éramos oficial de la aviación. Entonces cuando él llega, el jefe de un pronto, con su bota y su sombrero y su fútbol, manda atención el director del grupo, que era el general Nelly, que ya desapareció. Entonces él dice, todos esos músicos con tanta pistola. Entonces empezó a preguntar, ¿y usted cómo se llama? Fulano de tal. Y yo, fulano de tal, de segundo teniente de tal. Y después cuando le dice, ¿y usted cómo se llama? Y yo le dije, el teniente José Mateo Tamares, señor Joseito. Entonces él dijo, ah, tú eres el Joseito mentado, ¿no? Se rió y siguió caminando con la única vez que yo hablé con él. Cuando él regresó, cuando regresó Ramfis, su hijo, de los Estados Unidos, después de aquel escándalo del curso de Estado Mayor que no tomó, al que no asistió. ¿Después de la muerte? No, antes de la muerte. O sea, en el 57, por ahí, 58. Cuando Ramfis Trujillo regresó en aquella ocasión, que Trujillo fue al puerto de Santo Domingo a buscar en el barco a Ramfis. ¿Usted no fue de los músicos que tocó en el barco esa vez que Ramfis estuvo todo el tiempo tomando y bailando, oyendo música? Bueno, dicen muchísimas cosas. Yo regresé con el general cuando vinimos de los Estados Unidos, de San Pedro de California, que él estaba ya en Hollywood. Entonces fue cuando yo regresé, que entonces regresé siendo oficial, porque yo me fui de aquí, porque en el año 1958, de aquí, de esta emisora, donde yo dejé lo mejor de mi juventud, yo estuve 11 años aquí en Radio Televisión Dominicana, 11 años. En el 58 entonces me cancelaron porque hubo un problema de un memorándum que nosotros marcábamos la tarjeta indebida cuando había que marcar la tarjeta al entrar y al salir. Pero entonces nosotros cuando se nos olvidaba la hora, entonces la bajábamos y marcaba, pero tenía ahí la cosa. Entonces el general J. Arismendi Trujillo Molina, como yo siempre digo cuando me refiero a este señor, porque ahora mucha gente empiezan y le dicen Petán, porque Petán, pero antes cuando él estaba en el poder y estaba, nada más le decían Petán su familia. Nadie se atrevía de los que estábamos aquí, ni mucha gente, a decirle Petán, si no le decían J. Arismendi Trujillo Molina. Entonces me cancelaron y fue cuando yo entré como marino para ir a tocarle a Ramfi Trujillo a los Estados Unidos, que él estaba ya con Porfirio Rubirosa gastándose unos cuartos que le dio el jefe para que le echara una vaina a Rubirosa. Pero porque no hay gente que saben más que los músicos. El músico siempre es más pendenciero, siempre está tocando, pero está mirando cómo se está bailando y lo que se está moviendo. Y como yo era músico en ese tiempo y cantante de ese grupo, pues yo me daba cuenta de muchas cosas que pasaban en el segundo yate más lujoso del mundo, que era el yate Angelita. Son muchísimas cosas que ¿cuáles eran los merengues que más le gustaban a Ramfi? Bueno, a él le gustaban, fíjate que a él no le gustaba que yo cantara merengue, a él le gustaba que yo cantara bolero. ¿Y cuáles boleros? Tenía un bolero muy favorito que se titula Cosas del Alma. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Esa era su canción favorita. Eso había que tocarlo hasta que uno se pusiera ronco. Una vez me puse ronco de cantarlo y dije, no puedo cantar más, estoy ronco. Y me metí en preso, en el yate. Bueno, pues eso. Pero era que yo no sabía que, ya yo era oficial, que no se podía decir que no a los superiores. Y yo le he dicho, dije que yo no podía. Mira, muchacho. ¿Existía discriminación racial en esa época? No. O sea, a usted por ser un dominicano de pura cepa, pero de otro color, ¿nunca se le discriminó? No, nunca, al contrario, yo siempre estaba en toda la fiesta y todas esas cosas. Siempre la discriminación aquí ha sido más económica
y social que es racista. Entonces, en la historia esa, don Ramón, de que Trujillo era racista, ¿de dónde viene? Yo no le encuentro fundamento a eso. Se dice que, con excepción de aquel genial periodista que fue a Abelardo Nanita, que era bastante oscuro, en el gabinete prefería gente de tez blanca. Y se menciona su gran amistad con Moy Alonso, ¿no? Que era un muñeco. Pero fíjate, y tú me perdonas, que de... Pero la emergencia de Trujillo en el 30 no significó un cambio desde el punto de vista de que aquí había un sector de la sociedad dominicana que menospreciaba a los negros, a los árabes, no, a los de menores ingresos. No. Y Trujillo rompe con, no, en Santiago, con la discriminación. No, en Santiago. El centro de recreo de Santiago no podían ingresar ni los árabes ni los negros. Y cuando digo negro, digo, por ejemplo, Ramón Emilio Jiménez, los hermanos Hungría, los tolentinos, que eran oscuros de color. El centro de recreo tuvo apuros económicos. Trujillo pagó la deuda a cambio de que permitieran entrar sus amigos. Pero si tú me permites, porque la conversación ha tomado otro giro, yo creo que lo que le interesa ahora mismo a los televidentes es no oírme a mí en mi tesis del enigma Trujillo, sino qué piensa un joven como tú, post-Trujillo. ¿Cuál es tu percepción, tú, de esos 31 años de la historia dominicana? Es decir, un tercio del siglo XX, tú, que sea quien exprese tu opinión, no la mía. No, lo que la gente quiere escuchar es a usted, ¿no? No. Ya a mí me ha escuchado y tengo mi tema, el enigma Trujillo. Un joven como tú, periodista, talentoso. Bueno, la historia se escribe hablando con hechos, ¿eh? Con datos. Pero con lo que ha sucedido y comparando todo, los datos. Tú has leído toda la bibliografía de Trujillo. Por eso. Esta, que es muy novedosa, es recomendada esta. ¿Qué se refiere al libro de este autor que todavía no ha sido traducido? De Eric Rurda. Pero, digo yo, no me rehuya. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú viviste, tú tienes más o menos 20 años de periodismo, ¿no? Yo tengo ya 32 años. Entonces, poco más que la era. Lo que le interesa a los televidentes hoy es que un joven como tú, al cumplirse 40 años de la muerte de Trujillo, exprese cuál es su opinión de esa época. Bueno, por ejemplo, hablo con datos. Voy a hablar brevemente porque no le voy a quitar el tiempo a ustedes. No, yo quiero que sea tú, pero si tú me permites. Cuando muere el jefe. ¿El jefe? Sí. ¿A tú te refieres a Trujillo? El 30 de mayo, el jefe. El 30 de mayo de 1961, yo tenía 11 años de edad. Y he escuchado muchas cosas. Por ejemplo, hay un autor norteamericano que fue embajador aquí que se llama Sonnenwerfer y escribió un libro que se llama La viña de Naboth, que lo utilizan prácticamente como la Biblia. Mucha gente de fuera de aquí, la versión en inglés. Pero creo que ahora otro autor norteamericano, sin ninguna pasión y sin ningún interés de nada, que es Eric Paul Rohrda, acaba de escribir este otro libro. Es una tesis doctoral. Es recomendable porque tiene muchas informaciones. ¿Qué dice Eric Paul Rohrda? Que Sonnenwerfer, que era un enemigo de Trujillo, y entre otras cosas dice que trató Sonnenwerfer de que Trujillo le entregara las aduanas del país a un grupo de amigos de Sonnenwerfer. Trujillo se negó, se lo entregó al país, al pueblo dominicano, al Estado dominicano. Entonces uno descubre ahora que un enemigo de Trujillo era enemigo de Trujillo porque no le dio negocios a sus amigos. Sí. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en la medida en que pasa el tiempo uno se va dando cuenta que la verdad no es la que le vienen diciendo. Dice el doctor Balaguer en Memoria de Cortesano, citando a un autor, que los girondinos en Francia, en la frase que dice, después que se les quite la sangre provocada por los girondinos es que se ve la verdad. Después que se quita la sangre que provocó la dictadura de Trujillo es que se ve la verdad. Ahora, yo, como un muchacho de 11 a los 15, 16 años, presencié en este país acontecimientos conmovedores y una cantidad de muertos y de represión que no la vi en la era de Trujillo. Aquí hubo más muertos y más represión entre el año 1961 y el año 1966, a nombre de la democracia, del anticomunismo. ¿Y aún después?
y en contra del trujillismo, porque ¿quiénes pasan a controlar el país después de la muerte de Trujillo? Aparte de Juan Bosch y de Balaguer, gente que estaba vinculada al complot. Y a nombre de la democracia fusilaron a Manolo Tavares Justo. A nombre de la democracia atropellaron a los jóvenes. A nombre de la democracia pusieron a los militares a dividirse. Y pusieron a las Fuerzas Armadas a reprimir al pueblo dominicano, abiertamente. Y ahí están los hechos. Entonces, eso es lo que la gente ve y lo que va aprobando. Ahora, yo creo en la democracia. Creo que, a pesar de sus imperfecciones, la democracia es el mejor de los peores sistemas conocidos. Si es que fuera peor. Es mejor la democracia que la dictadura. Pero el país, en los últimos 40 años, si bien ha logrado muchos avances, también ha ido entrando en un proceso de anarquización y de anomía social, de carencia de normas. El fenómeno Trujillo y el régimen de Trujillo es irrepetible. Fue una época que ya pasó. Pero lo que veo es eso, es decir, que la verdad va saliendo cada vez más. Perdón, le quiero que el joven siga siendo el expositor principal. No, ya no. No, la última pregunta, por favor, de tu estudio. Y tu, ¿qué justifica lo que tú llamas el fenómeno Trujillo? ¿O qué justificó? Bueno, fue una época diferente. Una época en que el mundo era otra cosa y hubo otros procesos similares en otros países. ¿Sería irrepetible? No creo, porque Trujillo es único. ¿Y por qué la gente en la guagua, en la calle, dice qué falta es un Trujillo? La gente que no lo conoció. Porque la gente quiere el orden y quiere las normas y quiere el respeto. Los políticos aquí se equivocan y creen que el pueblo dominicano no se da cuenta de lo que sucede. El pueblo dominicano lo que está requiriendo es orden, organización, disciplina, a pesar de que el pueblo dominicano también tiende a ser desordenado, pero es por la carencia de normas que se cumplan, objetivos nacionales. Ahora, el pueblo dominicano tiene que aprender una cosa. El pueblo dominicano tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. Eso es lo más importante. Y a tomar conciencia de que es el autor de su destino y de la solución de sus problemas, y que no puede esperar que la solución a sus problemas viene de arriba. El pueblo dominicano tiene que escoger las autoridades para que, en combinación con quienes estén arriba, el pueblo dominicano resuelva sus problemas y no pretender que de arriba se los resuelvan todos. Y entre otras cosas, uno de los asuntos que el pueblo dominicano tiene que resolver, esta es la lección de trujillismo y lo que pasó y lo que no pasó y lo que se puede. Tiene que aprender a gobernarse y a actuar de acuerdo con normas de convivencia, de respeto a los demás, de respeto a las instituciones, de trabajo, de saber que el progreso se logra a través de la educación. En fin, ese es mi criterio. Un autor italiano que tú conoces, Pirandello, publicó una obra titulada Seis personajes en busca de un autor. Y yo busco ese autor que eres tú. La última pregunta. ¿Puede un pueblo con un tan elevado nivel de analfabetismo y un pueblo misterioso llegar a lo que tú propones? Saberse, registrarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, sus posibilidades. ¿Elige el pueblo dominicano realmente? Estoy entrevistando al autor. ¿Elige el pueblo dominicano? Hay dentro del pueblo dominicano mucha gente valiosa. Una minoría. Bueno, pues esa minoría. Y un pueblo analfabeto puede elegir. Esa minoría debe emprender la tarea de construir un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de democracia. Que tú lo veas. No anarquizada. Que tú lo veas. Lo veremos, aunque sea dentro de 50 o 100 años. Bueno, vamos a continuar en un momentito hablando con los invitados. Don Ramón Fomenal me entrevistó, que ahora lo voy yo a entrevistar a él, y vamos a continuar con Joseito también. En un momento seguimos.